Hasta la victoria siempre. This is what Che Guevara said in the 1950s when Cuba was liberated of their ties to America and the American underworld. He and Camilo Cienfuegos fought together with Fidel Castro for the liberation of Cuba in the 1950s. Now I'm here at this square, the most important commemoration of the revolution of Cuba. And there's no one. Where is everyone supporting the revolution de Cuba? We're gonna go and see if there's an adventure. Hola, señor. Hola, amigo. ¿Cuánto de aquí al Hotel Nacional? Serían 10, amigo. Serían 10. $10 o 10 euros o el cambio. No, imposible. Camino, es 15 minutos de caminar. ¿Cuánto pensaba pagar usted? Este es un taxi oficial del Estado, ¿entiendes? Es un taxi del Estado, por eso cuesta más. No, no cuesta más. $10 es $10 en el mundo entero. 400 pesos. Vale. ¿Lo quieres regalado? 400 pesos no es nada aquí. 400 pesos no es nada. De gratis, ¿oíste? De gratis te mueves. ¿Cuánto tiempo se tarda en su carro? Depende, 15 minutos por ahí. 15 minutos. Sí. Mil pesos, no alcanza. No, 2000 no es nada, amigo. No. ¿Tú sabes cuánto vale un litro de aceite? Me parece todavía... Demasiado, ¿verdad? Demasiado. A mí también. Pero ¿quién paga eso? ¿Quién paga qué? ¿Quién paga los precios como 5 euros para ir allá? Vale 10. Lo que lo voy a llevar por 1500 porque es que no. Ya quiero irme de aquí, ¿entiendes? Pero... Es mucho. Yo no... 1500 lo voy a llevar. Ah, usted va a 1000, ¿no? A 1000 vamos. Nada. 1000 no es nada, 1000. Vale, sí es nada. Para mí es algo. Mucho gusto conocerlo, señor. That's too much, man. I think they were hustling me, so... Also, I can just walk 15 minutes. So, all good. But they are hustlers, man. Señor, tengo una pregunta. Para ir al Hotel Nacional, ¿se puede en transporte público o mejor coger taxi? En transporte público está malo. ¿Está malo? Ah, vale. Si puede llamar taxi, es complicado, mejor. Sí, es recto caminando. Sí, y más fácil. Más listo, fácil. Ok. ¿Cómo se llama usted? Chigi. Chigi, soy Philip, mucho gusto. Ok, 1500. Hotel Nacional. Ya. Señor. Chao. Chao. Ok, ¿tú no vas a almorzar? Dale, Pipo, avanza tú. Dale. ¿Ustedes se conocen? Claro, somos compañeros aquí. ¿Cuál maneja? ¿Cuál de esos? No, yo no puedo. Ah, yo usted tengo, solo para yo tengo los clientes. Yo tengo problemas con la licencia ahora. Pero yo quería ir con usted, y señor. Yo voy con usted. Yo lo acompaño en el viaje, eso no tiene problema. Ah, ¿usted va conmigo en el taxi? Yo voy. Ah, perfecto. Pero yo no dije nada del almuerzo. No hay problema. They were joking that he will tell me his life story if I invite him to lunch, but I don't have the time. Delante o detrás. Delante o detrás. ¿Detrás? Señor, mucho gusto. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo se llama usted? Loan. Loan y... Chigi. Ay, Chigi. ¿Qué es Chigi? Chigi es como... Tamaño, pequeño. Ah, Chigi, como Chigi. My name is Humberto. Humberto. Pero me dicen Chigi, todo compañero. Entra, señor. Ah, no. No entra. Hay que esperar. Todo es un poquito más lento en Cuba. Y esto es bueno. Espérate, Loan, que quiere que vaya ahí porque quiere conversar conmigo. Dale, dale. Uy, qué calor. Pili, lo único que te falta es casarte con una cubana ya. ¿Por qué? ¿Qué tienen las cubanas que no tienen las alemanas? Las alemanas son bonitas, pero claro. Las cubanas están mejores. Pero ¿en qué manera? ¿Saben cocinar? ¿Saben cocinar? ¿Saben amar? De todo. No, yo tengo con la mía problemas todos. Pero, en serio, un poquito de drama a veces. No, porque así. Yo soy mujeriego. Por eso me busco lío todos los días. Ah, entonces si hay drama, una no me alcanza. Next. Una no me alcanza. Sí, pero si hay drama. Nada. Pues usted lo resuelve. Mía. La casa es mía. Ah, sí. Señor, me encanta que tú tienes que tienes las gafas de mujeriego. ¿En serio? Sí. En pesos cubanos. Estas me costaron 1200 pesos cubanos. Vale, sí. Pues para mí otra forma, pero el precio sí está bien. ¿Cómo? 1200 en Cuban pesos. En Cuban pesos, 1200.
You speak English? Un poquito. Ah, a little bit. Hablo más colombiano y español. Porque soy cubano. Es una broma. Vale. Yo entiendo a los colombianos, sí, porque viví ahí, pero uy, entre ustedes hablan una vaina que no entiendo nada. Porque no hablamos entiendo. Un poquito más rápido. Eso. Y hablamos palabras del léxico cubano. Hacer que volar. ¿Cómo? Hacer que volar. Hacer que volar. Hacer. Hacer. Que volar. Que volar. Eso es una frase cubana. Hacer que volar. ¿Cómo se dice? Hacer que volar. Hacer es como amigo. Hacer que volar. Que volar. Que volar. También es una forma de decir cómo estás. Sí. Hacer, ¿dónde queda esto? Hacer, voy para allá. Hacer, voy para allá. Como parcero en Colombia. Wow, Cuba. I can't believe it, man. I'm here in Havana, Cuba. Every corner, people stop. They want to talk because, honestly, there are not many tourists here. And the truth is, they are very open. Like, they will tell you everything, maybe more to you than even to some of their friends, because they might be connected to someone who works for the state or even work for propaganda. Anyway, I think it's a complicated topic, maybe for another video. And if you ask the people here, they will tell you that Hotel Nacional was built by the mafioso El Capone and the families that were running the New York Underground. It was the time of prohibition in the 1920s, 1930s. So in Cuba, where they didn't have these restrictions, they were controlling the government. But all this prostitution, gambling, it didn't really benefit the people of Cuba. It just benefited the few of the underground. This could serve as a symbol and as a reason why the revolution happened. Because then what Fidel said is, we need an economy that serves everyone, that can support education, healthcare for all. And so a lot of people agreed with him, and that led to the revolution. Buenas tardes, señor. Muchas gracias. Wow, this is actually quite something that I haven't seen here in the other parts of Cuba. Damn, this is like, oops, oh, lo siento. No. I ran into the lady. Wow, look at this. Whew. Welcome to the Hotel Nacional, built by the mafia. A rooster. He's not scared at all. I never understand how much things cost, because they will tell me, since I'm obviously not from here, they will tell me the prices in dollars or euros. But I don't pay in dollars or euros because I have pesos. But outside, where things are not run by the state but run by the ordinary people, they favor the dollar. Very strange. Who is this guy? Who's this guy? I just met this guy. Medio maricón es lo que eres tú. Who are these men? Esperando el alemán, esperando el alemán. A ver, graba ahí para tus amigos. Para tus amigos. El mejor país del mundo, lo que pasa es que hay que arreglarlo. Okay, so according to these men, Cuba is the greatest. Oh my god, this guy almost ran over my feet. The greatest country on earth. And where are you guys going? ¿A dónde van ustedes? Vamos hasta Trinidad. Nosotros hasta hoy Trinidad. Vamos para Cienfuegos y nos llevamos a mi amigo Philip para Trinidad. ¿Tienen un puesto disponible para mí? Tengo seguramente un puesto disponible. ¿Puedo ir con ustedes a Trinidad? Siempre. Claro. Así de fácil. Así de fácil. That, okay, so they're inviting me to come with them to another city that is in the southwest, I think. Al sur. ¿Y qué hay? ¿Playa? Hay la mejor playa que tiene Cuba. Okay, so there's beach and you know what? I don't know, but why not? Let's go. Vamos. Italiano. Oh. Okay. Recomiendo, cómetelo porque esto se va a arruinar. Se van a joder. Nice. I think these guys know what a good time is. Very nice. And see this? The rum is ready and the bananas, los plátanos. Sí. Listos. Qué bueno que tiene este
este niño, ¿no? So this man is the father of Neil. José Nils y el señor Vladimir. Okay, Philip, let's go. Let's go. Come on, let's go. Vamos. Arrivederci, no, ¿cómo se dice? Arrivederci. En italiano, para nos vemos. Para ir, nos vemos. Para partir, andiamo. 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 Y para que no te toque, no te vuelva loca. No vas. In the past, this was much fuller with people from all over the world. Y también gente de resto de Cuba que vino aquí para pasear un día. Exacto. Aquí estamos propio en el centro de La Habana, el corazón. That's actually an old Peugeot. El Peugeot. French car. La Jeep americana. El soviético. Moscovich. Todo el mundo reunido aquí en Cuba, ¿no? Habana universal. The entire world reunites. ¿Qué es esto? Dime cuál es. Esto aquí es Clase Martí. Ford. ¿Qué es esto? Es soviético. Lada. No, questo qui è cinese. Ah, pero aquí hay más. Sí. What is this? Marengine. White Pontiac. Pontiac. Ford. Ford. Yeah. Wow. Ahora. Eso. Aquí está la cervecera. ¿A dónde vamos? Vamos a Cienfuegos. ¡A conocer Cuba! ¡A conocer Cuba! ¡Y Philip paga! No, yo no tengo. ¡No tengo dinero! And so they say, and Philip pays because dinero. Always, no, always the one with the whitest skin has to pay everything. ¿Eso no? Buenas tardes, señor. Ay, es muy lindo. Intenta hacer esto justo como usted. Pero creo que a ese nivel no podrá. Sí. Uy, so that's very heavy. And if you work with this one for several hours, your hands will really hurt. ¿Puedo ver tus manos? Ah, wow. Sí, son fuertes, pero todavía. Ampollas, the thick skin. Super. Mucho gusto. Encantado. We have come to the barrios. The more slum areas in Havana, where there's more metal outside the houses, more like protection and so on. But it seems like the people are just as happy. Hola! Hola! Okay, so this is where the people hang out. They come with their motorcycles and they talk about baseball, watch baseball, just hang out. Ay, candela, candela, viva Cuba libre! Como la Germania, como la Alemania, free! Cuban freedom. Yeah. Cuban freedom de Fidel. This is Fidel's gift to the world. El regalo de Fidel a los cubanos. Exacto. Look at this. Great. Tropical pioche. La pioche tropical. Every tropical man. Devórame otra vez. Devórame otra vez. By me. Oh. At Cienfuegos City, which is by the beach, south of Cuba, getting a... Amigo, ¿qué está pasando? ¿No tiene nuestro ron? No tiene, vale. Entonces, seguimos. Más tarde, pero por tarde. We are looking for a bottle of rum and see if someone has one, but we're not sure if we have. Here. Second try to find the magic bottle. Magic bottle. Es la buena. Oh, hola. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, Philip. Esa es la buena, ¿no? Listo, eso es lo que necesitamos. Okay, so we found the bottle. So the night will be good. Okay.
las reservas del estado aquí. Reservas, monedas del estado. El sol de cubani. Sí. Dame acá. Voy a comprar yo eso. Pero ya empecé ahora. Bueno. Dame acá. Sí, tú tienes 200 y esto y ya. Vine en avión y conocí a este nuevo amigo mío y ya tengo la aventura de mi vida en Cuba. Es increíble. Es increíble. Y ahora que te falta una mulatina. ¿Qué cogiste así? ¿Qué cogiste? We arrived at Cienfuegos, and that's where Machi's uncle lives. The friends, amigos, and family. Okay. So, señor, el capitán. Son mis amigos. Y ahora, that's natural pudding. Like a dessert, and if you know guanabana, jugo de guanabana, the juice of guanabana, it's my favorite, it's the best. Usted sabe que en mi país no tenemos guanabana, sí tenemos mango, tenemos banano, pero guanabana, claro, no es mío. pero guanabana no tenemos, no hay. Yo sé porque yo he vivido en tropical, es tropical, de Colombia. Y la gente no conoce, sí. Luego de San Miguel, mis amigos, nadie conoce. A Italia la se ha transportado. Es nuestro secreto. A Italia se ha transportado, yo la mandaba a Italia. In Germany, where I live, there is no guanabana. It doesn't exist. No one knows what it is. And also, so el capitán, he sent guanabanas to Italy for his friends and family so they can eat it. Es rica en vitamina. Así es, el café. Healthy, he says. Super, gracias. Okay, I'm gonna enjoy. Sandy is fisherman, and they have two boats here. Ah, a la luz no prende. Sí, sí, sí. And want to show me what they go fishing with. So Santi and his colleagues go fishing. That's what they do for money. So, but the light is a little bit. We're gonna turn it about. Yeah, super. Mira, esta es la mía. Esa es la tuya. Mira el equipo mío pescar aquí. Este es el equipo mío pescar. Wow. ¿Y cuántos de estos usas en un día? How many do you use in one day? Ahí hay 140. 140. Yo ahora llevo, le engancho uno a carnada y lo voy tirando. Le engancho carnada y lo voy tirando. Otro. Uno tras el otro, lo voy tirando. Y ya después cuando lo recojo están los pescados enganchados. Están los peces ya cogidos ya. Pero no necesitas como ver cuando alguien coge para no, cogerlo. Es con estos como sí. Cogen y se quedan. Sí. Ok, ya. So with these, esto he mismo. Puts the bait. Yo suelto esto. Esto va para abajo. Esto va para abajo. Ah. Y esto se queda arriba. Ajá, ajá. Ya, ajá. Eso solo lo coge. Ah, porque cuando tiene como un. Va y mira, jala, jala. Jala y mira. Y jala y eso como. Los engancha. Ok, I got it. So, he puts 70 in one of them. And because it floats, when the fish. They bite, it like goes a little bit, but then it pulls them back. And then every two hours you go check and see how many fish there are. Y por ejemplo, después de 2 horas, ¿cuánto podría ser? ¿Como 5? ¿O cuántos peces? ¿O 2? No. ¿O 20? Y más. ¿Y más? Más también. ¡Qué buen sistema! He was saying that in the beginning his ass hurt a lot. But now it's good. Yeah.